esta planta nació de aquí. Por esqueje. Entonces, la técnica que tienes que aprender es cómo hacer los esquejes, cómo cortarlos y cómo hacerlo. Ponemos primero la tierra, ¿sí? Llenamos nuestro pet de tierra con el sustrato preparado. Perforamos el pet de manera que podamos meter los esquejes, ¿sí? Para que se humedezca. Entonces ya dijimos que no tenemos que llenarlo de tierra hasta arriba porque necesitamos la zona de captación de agua. Ahora hay muchas maneras de colgar los pets. Tú puedes poner uno tras otro, unirlos con un tubo y encajan perfectamente bien. Entonces estos ya van a ocupar poda para provocar que estas plantas repollen o abran más, se pongan más frondosas. Voy a aprovechar el producto del corte. Entonces corto este esqueje, corto este esqueje, voy a quitar las hojas basales, que es lo que va a ir enterrado. Entonces aquí tengo ahorita 4 esquejes. Igual, cortes diagonales para tener mayor superficie de absorción. El enraizador, lo que tome de enraizador las plantitas. Y es enterrarlo. Si está, como está muy tiernito, si lo puedes apoyar con un palo. Pero vemos que está entrando perfectamente bien el esqueje sobre el pet. Entonces va a poner una, le va a poner otra plantita, ¿sí? Le va a poner la otra plantita. Entonces esto va a enraizar sobre el sustrato que tenemos en la botella y aquí ya va a crecer, ¿sí? Entonces hay muchas plantas que tú puedes seleccionar para esto. Digamos que hay suculentas, vemos que ya están bien enraizadas, ¿sí? Puedes usar esta otra plantita que te cubre perfectamente bien y se desarrolla muy bien.